crédito cuando pueda. Cuando salga de una deuda voy a ahorrar unos pesitos. Le pongo la vista al llano y hablo con un viejo rico, que si tiene harta sabana que me venda un rinconcito. Por ahí unas 100 hectáreas hasta donde alcance el real, aunque sea compro un poquito, apenas lo necesario para parar mi fundito. Como lo tengo pensado, debe de quedar criollito. Eso sí tiene que ser allá en el llano infinito, y el terreno donde compre que cumpla los requisitos, que tenga harta guaratara, fecha unos animalitos y un orichal por el centro con manantial clarito. Y tengo un caño pesquero donde agile de toditos, monte pa' cortar madera y un estero con curito, donde haya pato y chigüire que pasen de mil y pico, que donde hay en cantidad hasta se vuelven mansitos. Esperaré la menguante pa' cortar palma y tirante, y así parar mi ranchito. Iré con cuenta y razón tan solo a buscar el sitio que sea alto y banquetoso y el terreno sea sequito. Ahí para un rancho de palma, cocina y caballerizas como yo lo necesito. Haré un aljibe bien hondo a la sombra, un cañapítolo. Pararé un corral de guagua y a un potrero bien limpio. Meto una vaca de cría de puro ganado mansito, de ordeñarla sin manera y que den de a 15 litros. Ahí compro mi sillonero, que sea para mí solito, que más nadie me lo ensille, yo en esto soy muy estricto. Voy a sembrar un canuco, eso así bien surtidito. Pongo animales de patio y cuando lo tenga listo, haré un letrero en el broche, te diga fundo bonito. Y si le pido a mi Dios que me muera de viejito.